Sí, señores, es un inmenso placer. Estoy en el show que marca diferencia. Sábado y domingo por aquí, por Telemundo Canal 47. Me encuentro con un artista venezolano, o sea que me siento orgulloso. Mundialmente reconocido, Gustavo Fernández. Bienvenido, por fin te tengo. Gracias por la invitación. Aquí. Yo feliz de estar aquí contigo, de compartir con tu audiencia. Y feliz de tener este artista que nosotros tiene muy plasmado el arte. Estás aquí en Nueva York ya. Estoy aquí en Nueva York, finalmente. Finalmente. ¿Qué tenemos? En verdad, principalmente este show, que es fin de semana, el orgullo de la comunidad de LGBT, es muy importante que llevas plasmado de otra forma los colores. Fíjate, yo manejo emociones a través de los colores. Cada color maneja una emoción. Y eso es lo bonito de este mes. Y yo creo que la vida debería ser Pride toda la vida, todos los meses, todo el año. Porque cada color del arco iris transmite una emoción. Y juntos es que hace que esta energía que está ahora todo este mes, la gente está como contenta, está de party, quiere hacer fiestas. Y no es cuestión de aceptar a las personas como son. Simplemente entender que todos somos diferentes y lo sabroso de la vida es aceptar nuestras diferencias y disfrutar nuestras contradicciones. Eso es lo que hace que la vida sea sabrosa. Entonces, claro, cualquiera puede ver, por ejemplo, este y decir, los hiciste para el Pride. No, lo hice porque son los colores del arco iris. Obviamente, esta colección la saqué ahora por el tema del Pride, porque, como te digo, están todas las emociones juntas. Y pueden ver también aquel que se llama Love Yourself, tiene todos los colores del arco iris, porque eso es el amor para mí. Es todas las emociones en un remolino, es un remolino emocional. Bueno, de por sí, los colores son emociones. Son emociones. No sé si pasa cuando tú estás alquilando un apartamento, estás comprando una casa y llamas a cualquier persona, puede ser en tu caso también, porque eres un artista muy amplio en conocimientos también. Dice, ¿qué color me refleja a mí y me conecta a mí mis emociones? Vamos a conocer a Gustavo Fernández. ¿Cómo se inicia Gustavo Fernández, la trayectoria como artista, que es muy importante? ¿Y cuánto va a durar este programa? Porque conocerme a mí se lleva bastante tiempo. Voy a hacer una cápsula, un resumen. Bueno, yo pinto desde que era niño, yo todavía pinto como pintaba cuando era chamo, en el piso. Yo no pinto en ningún caballete ni en una mesa, yo pinto en el piso, y me acuerdo a mi mamá diciéndome, párate que te va a doler la espalda. Bueno, ahora, 1000 años después, tengo las consecuencias, pero pinto como cuando era niño, y era como el alma diciéndome, esa es tu vocación, tú vas a ser artista, pero claro, uno se desvía por el tema de que tienes que tener una profesión, de que tienes que estudiar algo, de que tienes que ser productivo, y el arte estaba como mal visto. Entonces estudié diseño gráfico y publicidad y empecé a trabajar en eso, que en parte está relacionado también los colores y todo este tema. Y un buen día yo estaba muy infeliz, me sentía muy frustrado. Y yo dije, ¿por qué yo me siento tan mal? Si tengo clientes, si me va bien. Y era porque hacía algo que no me gustaba, lo hacía por el dinero. Y yo ese día decidí y dije, ¿sabes qué? Tú vas a ser artista, ponte a pintar y la vida se va a encargar de que eso fluya. Mira, Alex, cuando yo terminé esa colección de 7 cuadros y yo dije, bueno, ok, ya están listos, ese día me encontré en el ascensor a una señora y me dijo, vente para que veas, y estaba montando una galería y ahí mismo se exhibieron. O sea que cuando tú le haces caso a tu vocación y a tu alma, la vida se encarga de que las cosas fluyan. Y fluyen perfecto, porque fluyen en perfecta armonía. Tú has estado en Europa. Mira, no, estoy ahora en 6 ciudades al mismo tiempo, en 5 ciudades al mismo tiempo, cosa que me tiene súper feliz. Mira, estoy en Barcelona, España, en Lab of Dreams. Tengo una muestra ahí que se llama Los Más Buscados. Estoy en Miami, en Art Center Miami. Yo soy artista residente de ellos. Estoy en Venezuela, en la Galería Express Arte. Estoy en South Korea con Art Center Miami, que eso para mí es increíble, tener mi obra al otro lado del mundo. Y estoy aquí en Manhattan, en mi estudio. O sea que sí, que la vida se encarga de decirte lo estás haciendo bien. ¿Qué enseñanza puedes compartir con las personas que nos están mirando que tú has aprendido como artista?
mira, que tenemos que ver la vida a colores. Las emociones cromáticas mueven al mundo y la vida nos habla a colores. Damos por sentado todo lo que tenemos alrededor y no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, el verde de los árboles nos damos cuenta cuando no está, cuando se quema el bosque o cuando los cortan. Pero a diario no nos damos cuenta, no sabemos cuántos árboles tenemos sembrados en nuestra calle. Entonces es ver el cuadro completo y darnos cuenta de que nos sentimos de una manera porque está amaneciendo y el anaranjado es entusiasmo y nostalgia en igual proporción. Entonces el amanecer y el atardecer nos genera eso, entusiasmo y nostalgia. Es eso, es entender que cuando vemos a una persona que está de repente apagada o que está triste, esa persona tiene las emociones cromáticas revueltas y muchas veces decimos, no, es que ella es muy gris. No, no es que es gris, es que tiene esos colores revueltos ahí. El amarillo es un color muy cálido, abrazador, pero la gente que es muy amarilla, que es muy entusiasta, siempre está buscando algo a cambio, está buscando que le agradezcan las cosas. Y el mismo nombre lo dice, amar y yo, amarillo. Entonces cada color tiene una emoción y eso es lo que yo le diría a la gente, que aprendan a ver la vida a colores. Tenemos esta colección maravillosa que tienes aquí. Estos son mini cuadros. Pues, estos son, sí, estos son mini canvas que yo hice. Yo los llamo los ready to go y cada uno tiene un mensaje. Por la parte de atrás, este dice, I love me, but first, I love you. Entonces me amo, pero también te amo. Entonces cada uno tiene un mensaje porque también yo pongo muchas frases. Que es algo tan bonito que te puedes colocarle. Mira, la gente lo monta como quiere en su casa. En su casa. Este dice, no matter what, show your true colors. Mira qué hermoso, lo puedes colocar aquí. Y en caso que es un perfecto detalle. Y les pongo frases, Alex, porque hay que honrar el poder de la palabra. Y si algo nos diferencia de los demás animales, es la palabra y el que vemos a colores. Y que hablamos. Por eso, somos los únicos animales que ven a colores, según los estudios, y que hablamos. Entonces, estas dos cosas, los colores y las palabras, yo lo trato de honrarlas. Yo creo que lo más importante que uno tiene es la palabra. Y cuando tú le dices a alguien algo, cúmplelo, porque es tu palabra la que está en juego. Y los colores, mira, hay que honrarlos y hay que honrar esas emociones. Por eso es que somos como somos. Ella es conflictiva, la otra es intensa, por los colores que manejamos. Yo soy apasionado e intenso. Tú eres rojo. No vengas a cambiarte el color. Mira, el rojo es... Yo soy rojo. Yo también tengo lo de rojo. Rojo es la dualidad del ser. Es esa delgada línea que separa el amor, el romance y la pasión del odio, la rabia y lo prohibido. Porque por personalidad lo eres. Entonces, tú puedes... ¿Qué me recomiendas, por ejemplo, que coloque mucho rojo? No, para nada. No. Es que el color que te identifica no es precisamente el que tú más usas. Sí, o sea, yo uso muy poco. Porque todos usamos negro porque nos vemos más delgados o porque nos vemos más elegantes. A alguien le puede gustar el rojo, pero yo por ejemplo, yo soy rojo, pero mira, tengo siempre algo de rojo, pero no me visto de rojo. Pero mi color es rojo, mi naturaleza, mi ADN de color es rojo. Y mucha gente también es violeta porque es la mezcla de rojo con el azul. El azul es la profundidad del mar. Pero tiene, mira, todos los seres humanos somos rojos. Pero ¿por qué me dijiste, no te hagas, tú eres rojo? Es que ya me ibas a decir, ay, yo soy como blanco. No, porque no, tú eres rojo. Ya pensé verde. Tú eres rojo rajado. Rojo. Y entonces, porque todos somos rojos. El ser humano no es 100% bueno o 100% malo. Es apasionado. No, a mí me encanta rojo. Es apasionado como el rojo, pero te y puede. Tengo unos zapatos rojos. Y tú puedes amar a alguien con locura y a un instante siguiente de haber pasado algo, borrarlo de tu vida. Y ese es el rojo, o sea, porque somos así, estamos en esa delgada lineecita. Y les pongo un ejercicio a tu audiencia. Cuando salgan a la calle, busquen cosas rojas y van a ver que casi el 90 o el 100% de lo que ven está creado por el hombre. La naturaleza tiene muy pocas cosas rojas, porque la naturaleza tiene un equilibrio perfecto y el rojo es la dualidad explosiva. O sea, tú ves, la rosa es roja, pero tiene el tallo de espina, que si la agarras te pincha, tiene esa dualidad. El pez beta, que es el pez peleador, es rojo hermosísimo, pero lo pones con otro pez y se pelean hasta que uno se muera. Entonces, van a encontrar muy pocas cosas. Van a ver el stop de los carros, los letreros de no pase o de danger, de peligro, todos son rojos y todos son creados por el hombre. Bueno, vas a estar en Alejandro Tapas Bar, hay que mencionar esto, vas a estar en Voy a estar Tapas en Alejandro Tapas Bar haciendo un live painting, atentos a las redes sociales de Alejandro Tapas Bar, cosa que a mí me encanta, porque a mí me encanta que la gente vea cómo yo trabajo y cómo lanzo la pintura. Todavía estoy como conceptualizando ese evento, pero el arte no solamente es una galería, no solamente es un museo, no solamente es una experiencia audiovisual. El arte es todo lo que nos rodea es arte. ¿Dónde
pueden adquirir, es hermoso, esto es detalle, está hermosísimo. Él tiene todas en tamaño de postcard con un mensaje maravilloso, pero la pintura hecha a su... Tengo una clienta que se casó y estos fueron su regalo de que iba con la invitación. Mira, ¿dónde? En las redes sociales, Gustavo Fernández Art es mi página web. Ahí pueden ver parte de mi trayectoria, pueden ver mi bio, pueden ver absolutamente todo. Y mi Instagram es igual, Gustavo Fernández Art. Contesto absolutamente todos los mensajes. Hay días que me quedo hasta muy tarde. Así sea de un hater o algo, yo lo contesto igual. Me encanta discutir con gente inteligente, entonces me engancho a veces, pero sí, por ahí, por Gustavo yo Fernández. Yo no me engancho cuando pasa con pero le digo... Eres rojo, así que así te enganchas. Sí, me engancho cuando atacan, por ejemplo, si alguien te ataca a ti. Fíjate, soy más con la persona. Eso es rojo, claro, pero fíjate, el rojo dice, no, yo no me engancho, pero a los 5 minutos está enganchado ahí. Pero es que tú sabes que así somos los rojos, pues. ¿Y Tauro más? ¿Qué signo eres tú? Yo soy Virgo, y fíjate, yo soy signo de tierra y no me llevo bien con los colores tierra. No soy afín con el marrón, pero sí me voy más con el... ¿Ustedes ven conmigo? Con los colores tierra. Bueno, señores, seguimos con mucho más. Estamos sumamente en vivo. Gracias a Gustavo Fernández que nos muestra este hermoso colección de arte que tienes aquí en la ciudad de Nueva York, que la estás poniendo en este fin de semana del Gay Pride LGBT Community, que vamos a estar aquí. Y gracias a Gustavo Fernández. Sigan con mucho más de la programación de Telemundo. Yo les invito a que sintonice este show sábado y domingo por aquí, por Telemundo Canal 47. En vivo. ¡Ey!